Bendiciones, bendiciones para todos ustedes. Gracias por conectarse a este estudio bíblico. Es la clase número 8 del discipulado. Este es un discipulado muy sencillo, es básico. Es para personas que nunca hayan hecho un estudio bíblico, pero que quieran conocer la palabra de Dios. Yo los animo, si no ha visto las otras clases que hemos tenido, que se conecte con Cruz de Vida y pueda ver las 7 lecciones anteriores. Hoy tenemos una lección muy importante acerca del perdón. El perdón es realmente, yo diría que la base del cristianismo, porque nosotros nos relacionamos con nuestro Dios a base del perdón. Gracias a lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, obtuvimos el perdón de nuestro Padre. Y porque hemos sido perdonados, tenemos una relación con el Padre. Entonces, nuestra relación con Dios está basada en el perdón. Él nos ha dado su perdón por medio de nuestra fe en Jesucristo. El perdón fue la base porque estábamos separados de Dios. Así que el Señor nos ha perdonado, pero también Él espera que lo que Él nos ha dado, nosotros también lo demos. Así como dice en su palabra, que lo que hemos recibido gratis, gratis lo demos. Así como hemos recibido el perdón, nosotros también demos el perdón. Y esto es un caminar diario. Caminar en el perdón es parte del cristianismo. Caminando en el perdón nos hace acercarnos más a Dios, nos hace actuar como Él, así como Él es rico en perdón, para que nosotros seamos ricos en perdonar a los que nos han ofendido. No es fácil, pero es muy importante. No se hace fácil, pero Dios nos da la fuerza. A la hora de caminar en el perdón, debemos entender que el Señor, a través de Jesucristo su Hijo, ha fluido en perdón hacia nosotros. Eso es como un río que fluye. El Señor nos llena de perdón, por grandes que hayan sido nuestros pecados, por grandes que hayan sido nuestros errores, por tremendos que hayan sido nuestros fracasos, el Señor fluye en perdón. Todo aquel que viene a Cristo y reconoce sus errores es perdonado por el Padre. Así que también nosotros ahora fluimos en perdón unos con otros. Pero esta parte es la que nos cuesta. Pero dice en la palabra de esta manera, en el libro de Mateo 18, del verso 20 en adelante, dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo que hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Entonces vemos muy claramente que en la respuesta del Señor Jesucristo, Él nos está llamando a perdonar. No significa cuántas veces como un número en sí, sino que este 70 veces 7 era más bien una expresión que llevaba hacia la perfección. El número 7, bíblicamente, es el número de Dios, implica perfección. 70 veces 7 habla de la plenitud de la perfección, completo. O sea, que debemos perdonar siempre, 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 sin excepción. El Señor nos muestra, entonces, cuántas veces debemos perdonar. Dice: porque si perdonas a los hombres sus ofensas, también os perdonará vuestro Padre celestial. Mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas.
En este pasaje vemos muy claramente que el perdón que nosotros le demos a los demás, a las personas, en esa misma forma, el perdón del Padre fluye hacia nosotros. Nosotros perdonamos a las personas y Dios nos perdona y continuamos. Él nos ha perdonado, por esa razón nosotros perdonamos, pero sigue haciendo que Él fluya. Es como un río que fluye. Fluye el perdón del Padre hacia nosotros, de nosotros a los demás, y por esa razón más perdón del Dios hacia nosotros. Yo creo que todos nosotros necesitamos el perdón de Dios a diario, porque fallamos constantemente. Constantemente nos equivocamos, aun cuando no queremos pecar. Necesitamos el perdón de Dios. Entonces, para tener ese perdón de Dios fluyendo hacia nosotros, lo obtenemos cuando nosotros también perdonamos a todos los que nos ofenden. Nos muestra que el perdón en realidad no es una alternativa, no es si sientes perdonar, no es si puedes perdonar, sino que el Señor nos llama al perdón. Es un mandamiento. Porque la falta de perdón viene a ser como una epidemia, peor que la plaga que estamos viviendo en estos momentos. Es algo que nos contamina. Es algo que inclusive hasta se traspasa a otras personas. La falta de perdón, cuando en nuestro corazón no hemos podido perdonar, hay dolor, hay resentimiento, y hablamos de eso, le transmitimos a otros ese resentimiento, ese dolor, ese enojo, especialmente los padres a los hijos. Cuando los padres hablan de que aquella persona me hizo, y los hijos ven a aquel padre o aquella madre con mucho dolor en su corazón, con resentimiento, los hijos empiezan a estar resentidos con esas personas también. O sea, la falta de perdón se puede transmitir unos a otros. Es como una plaga, es como una epidemia. Y sobre todo, la falta de perdón es una puerta abierta para el enemigo, para que el enemigo entre a nuestras vidas a destruirnos en lo espiritual, en lo emocional, en lo físico. Cuando yo hablo de una puerta abierta, ¿qué quiere decir una puerta abierta? Es un lugar de acceso para los demonios. Es una forma de darle a Satanás derecho legal para entrar a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestras finanzas, a nuestra salud, para robarnos, para destruirnos. La falta de perdón es como una puerta abierta por donde el enemigo se infiltra para traer daño, para traer enfermedades. Mire, muchas veces hasta accidentes, desgracias, tragedias, cosas que pueden venir a nuestra vida porque el enemigo pudo entrar a dañar nuestra vida por esa puerta abierta que era la falta de perdón. Entonces, nos dice la palabra de Dios que perdonemos, porque es una manera de cerrarle la puerta al enemigo, de impedir que el enemigo entre a nuestras familias, a nuestros hogares, a nuestra salud. El perdón es una puerta cerrada en tu vida para el enemigo. Debemos cerrar esa puerta. Es muy importante. Hay muchos cristianos que han disfrutado del perdón de Dios. Dios les ha perdonado sus pecados y sus errores. Pero ahora a esos cristianos les cuesta fluir en perdón hacia los demás. Y esto no solo es una puerta abierta, sino que también puede este cristiano caminar muchos años con el dolor por aquella herida que le hicieron tal vez en su pasado. Heridas de la infancia, heridas que tal vez causaron los padres. Y ese dolor y esa herida le impide vivir una vida de victoria, le impide ser realmente feliz. Ese
dolor, esa herida en el corazón, no es otra cosa más que falta de perdón. Y esto nos roba las bendiciones. No porque Dios no nos quiera bendecir, sino porque el enemigo arrebata las bendiciones, nos roba las bendiciones. Es un obstáculo el enemigo ahí que nos está robando la bendición, nos roba las victorias. Por eso es muy importante que en esta tarde hablemos del perdón. Ya que cuando mantenemos el dolor por las ofensas que hemos sufrido en el pasado, esa falta de perdón, como les decía, es una puerta abierta para que el enemigo entre y nos traiga problemas en nuestra vida espiritual, en nuestra relación con Dios. Tal vez nos cuesta oírlo, nos cuesta sentir a Dios, creemos en Él, pero nos cuesta entrar a esa profundidad en la relación con Dios, porque está afectando la vida espiritual, nos afecta nuestra vida emocional. A veces nos enojamos mucho y no sabemos ni por qué, por pequeñeces, y en realidad no estamos enojados con lo que nos está sucediendo ahora, sino que estamos enojados con lo que vivimos en el pasado. Esto nos afecta para relacionarnos con las personas hoy. Quiero decir, la herida fue en nuestra infancia o en nuestra juventud, pero tenemos hoy problemas para relacionarnos con las personas. Nos enojamos fácilmente, nos sentimos heridos fácilmente, inclusive también nos afecta físicamente. La falta de perdón está comprobado por los médicos. La falta de perdón trae alergias, problemas digestivos. Hay más propensión al cáncer, la artritis y muchas otras enfermedades están completamente relacionadas con dolor por las heridas del pasado, con falta de perdón, con resentimiento. Afecta la falta de perdón nuestra vida cada día. El dolor por las cosas que me hicieron a veces decimos, no, yo no tengo nada contra esa persona, inclusive yo hasta le hablo, no, si yo no le deseo el mal, pero todavía hay dolor por lo que nos hizo. Todavía sentimos, me traicionó, me engañó o me quitó. Y eso es falta de perdón, aun cuando nos hablemos con la persona. Así que a veces es necesario decir qué es realmente perdonar. ¿Qué es perdonar? Perdonar es liberar a la persona. Es soltarla, es dejarla libre. Porque si no la hemos podido perdonar, es como que la tenemos encarcelada, la tenemos atrapada, la tenemos unida a nosotros. A veces no quisiéramos estar unida a esa persona, pero cuando no la hemos perdonado, es como que caminamos cada día atados a esa persona, unidos, porque ahí está el dolor de la ofensa, está viva. Perdonar es por eso liberar a la persona, dejarla ir, dejarla libre. Soltarla de esa cárcel del dolor, del resentimiento. Soltarla es liberar a la persona, pero también es colocar a la persona en la misma posición que estaba antes de la ofensa. Poder sentir lo mismo que sentíamos por aquella persona antes de que nos ofendiera. Ponerla en la misma posición. Soltar a la persona que nos causó el daño. Es cancelar aquella deuda que estaba pendiente. Cuando no hemos perdonado, es como tener a aquella persona atrapada para que esté pagando. Y se ve esto muy fácilmente en los matrimonios. Viven juntos. Pero cuando no ha habido verdadero perdón, cada vez que algo se suscita, la persona vuelve a decir, sí, por lo que me hiciste, sí, porque te acordás. Porque vos me fallaste, vos dijiste, vos hiciste. Y entonces se vuelve a reavivar el dolor. Y entonces estoy con la persona, pero le vuelvo a recordar lo que me hizo. Porque quiero como que le duela.
Es una forma de estar castigando a la persona. Es tenerla ahí atada, encarcelada, para estar cada cierto tiempo ejerciendo castigo por lo que dijo, por lo que hizo. Por eso el verdadero perdón es dejarla ir libre. El perdón no es un sentimiento, no es que perdonamos cuando yo siento. No, muchas veces el perdón no se siente. Lo que sentimos es un gran dolor. Pero, a pesar de lo que siento, si yo decido perdonar, eso libera. El perdón es como el amor. Muchas veces me han oído decir, el amor no es un sentimiento, es una decisión. No es lo que siento, es que decido estar ahí con la persona para apoyarle, para ayudarle. Quiero estar en la vida de esa persona. Aunque tal vez a veces no lo sienta, pero es una decisión. Y por eso los matrimonios firmes, maduros, pueden pasar muchos años juntos porque han decidido estar ahí. Es una decisión. Bueno, el perdón es igual que el amor. Es una decisión. No es lo que siento, es lo que decido hacer. Y decido hacerlo porque yo no quiero que nada estorbe mi relación con Dios. Porque la falta de perdón es un obstáculo entre Dios y yo. Y yo no quiero que nada estorbe mi relación con Dios. Yo quiero sentir a Dios, yo quiero verlo moviéndose, quiero sus milagros, quiero sus favores. Entonces, por amor a Dios, decido perdonar. Es una decisión para agradar a Dios. Es una decisión para estar cerca de Dios. Es una decisión que no depende de lo que yo siento. Es una decisión, un acto voluntario. No un sentimiento, no una emoción. Es un decidir dejar libre a aquella persona, soltarla, dejarla irse en paz como si nunca me hubiese hecho nada. Es dejar ir al ofensor sin que tenga que pagar la deuda. Porque vuelvo a decir, cuando no perdono, es retener a esa persona para que pague. Y decimos, es que no es justo lo que me hizo. Claro, no significa que perdonar estoy justificando. No, ciertamente no fue justo lo que te hicieron. No estamos justificando, no estamos diciendo que no fue nada lo que hizo. No, claro que sí, fue grande lo que te hizo aquella persona. No estoy justificando, perdonar no es justificar. Perdonar no es decir que ya no me duele. No, justificar no es decir que está bien. No, 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 no estuvo bien lo que hicieron. Pero a pesar de que no estuvo bien, a pesar de que no fue justo, a pesar de que todavía me duele, yo decido perdonar. Es una decisión. Por eso es que la palabra de Dios nos dice tan claramente en Romanos 12, a partir del verso 14. Romanos 12, 14 en adelante, dice: bendigan a los que te persiguen. Bendiga y no hable mal de los que te persigan. Gócese con los que se gozan. Llore con los que lloran. Sean unánimes entre ustedes. No sean altivos, sino asociados con los humildes. Se necesita mucha humildad para perdonar. No sean sabios en su propia opinión y no paguen a nadie mal por mal. Si alguien me hizo un mal, no justifica que también nosotros hagamos mal o que actuemos mal. Porque alguien habló mal de mí, yo voy a hablar mal de él. No, no justifica. No paguemos a nadie mal por mal. No paguemos con la misma moneda. A eso nos llama el Señor. Si no, dice, procuren lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible y en cuanto dependa de ti mismo, esté en paz con todos los hombres. Esté en paz. Reconcíliese. Dice, no se venguen ustedes mismos. No le demos lugar a la venganza. Aunque sintamos el deseo de vengarnos, de gritar, de hacer, dirían en mi tierra, de sacarnos el clavo, aunque tengamos el deseo de hacerlo, abstengámonos. No nos venguemos. ¿Por qué? Porque dice también en la palabra, amados míos,
No se venguen, sino dejen lugar a la ira de Dios. Permita que sea Dios el que te defiende. Porque escrito está, dice el Señor, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El Señor dice, yo me voy a vengar de los que te hagan el mal. Yo voy a pelear por ti. Yo te voy a defender. Mía es la venganza. Pero el Señor no podría pelear por nosotros ni defendernos si nosotros nos defendemos por nosotros mismos. Así que perdonemos nosotros y dejemos que Dios se encargue de aquello. Que sabemos que no fue justo. Que sabemos que lo que nos hicieron no está bien. Es cierto. Dios también lo sabe y Él se encargará. Por eso sigue diciendo, así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, harás que le arda la cara de vergüenza. Cuando alguien te ha hecho mal, y aquella persona espera que reacciones mal y más bien reaccionas bien, esa persona se siente avergonzada, redarguida. Esta fue mi experiencia hace muchos años. Yo he sido una persona muy agresiva, fui muy agresiva. Y hubo un momento en mi vida en el que le entregué eso al Señor y decidí no vengarme más. Pasaron los años y hubo un momento en que estuve en una situación donde un hombre me insultaba, a un hombre al que había ayudado mucho, a él y a su familia, los había ayudado, les había ayudado a conseguir trabajo, en fin. Y esta persona un día, sin una razón, empezó a insultarme, a decirme las peores palabras que yo hubiese escuchado. En ese momento yo sentí ira, deseos de contestar de la misma manera. Pero en ese momento yo dije, no, Señor, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué quieres que yo diga? ¿Qué quieres que yo diga? Y lo único que le dije es, Dios te bendiga. Me di media vuelta y me fui. Pasaron muchos años, pero después esa persona dijo, cuando yo la insulté, yo pensaba que me iba a responder de la misma manera. Pero cuando me bendijo, sentí como si me hubiera dado una bofetada. Y me hizo pensar. Y esa persona pidió perdón. Y le sirvió aquella experiencia para reconocer que estaba mal con Dios y se acercó más a Dios. Y yo dije, wow, ¿cómo vino a servir que yo pudiera controlar lo que yo sentí en aquel momento y decidir caminar en perdón? No me estoy poniendo como ejemplo, como que perdono muy fácilmente. No, esta no ha sido el área fácil de mi vida. No, pero sí puedo decir que cuando lo he hecho, he visto la bendición de Dios. Por eso se los cuento, porque fue mi experiencia de poder actuar en perdón y ver la bendición de Dios en la vida de aquel hombre espiritualmente. Él creció, se acercó a Dios y hubo un cambio. Y también me ayudó a mí a entender qué importante es lograrlo. El perdón no es fácil. No ha sido lo que más fácil se haga en mi caminar cristiano. Al contrario, pero creo en el poder del perdón. Creo en el poder del perdón. Equivocarse es de humanos, pero perdonar es divino, dice el refrán. Cuando perdonamos, nos acercamos a Dios. Estamos actuando más como Dios. Estamos imitándolo. Y esto agrada al Señor. Cuando estamos perdonando, estamos haciendo la voluntad de Dios. Perdonar es liberar no solo a la persona que nos ofendió. Perdonar es liberarnos a nosotros mismos. Sí, nosotros nos liberamos del dolor. Nosotros nos liberamos a nosotros mismos. En una forma espiritual, cuando decidimos caminar en perdón, en el área espiritual, le estamos cerrando las puertas al enemigo, estamos derrotando lo que el enemigo quiere que nosotros hagamos mal. Es una victoria en lo espiritual. Nos estamos liberando, porque mientras
tengamos dolor y herida, estamos atados a ese dolor, atados a la herida, atados al pasado y atados a la persona que nos ofendió. Pero cuando podemos perdonar, nos estamos liberando y nos liberamos en nuestras emociones, no solo en el espíritu, en nuestra alma, porque nos liberamos del dolor. Mientras yo no perdone, sigo sintiendo dolor. Pero cuando yo decido y perdono, entonces el dolor va disminuyendo, va decreciendo hasta que llega el momento en que ya no hay más dolor. Entonces nos liberamos en nuestras emociones del dolor. El poder perdonar es una bendición para el que perdona. Está más beneficiado el que perdona. Nosotros mismos nos beneficiamos más. Es una bendición el perdonar y nos abrimos a las bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios fluyen y el enemigo no se puede robar nuestras bendiciones. Gracias al perdón, nosotros estamos siendo bendecidos. Es más bendecido el que perdona que el que está recibiendo el perdón. Es una bendición para nosotros. Es un crecer espiritualmente. Es una victoria. Nos sana. Muchas veces hay personas que hemos orado por una enfermedad y no ha podido ser sanada por años. Pero tal vez necesita perdonar para poder recibir esa sanidad. Fluye la sanidad, fluyen los milagros cuando nosotros podemos decidir perdonar. Dice en 2 Corintios 5, del 18 al 20, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, porque Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo y no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amados hermanos, Dios proveyó a Cristo para que hubiese una reconciliación entre Él y nosotros. Él hizo todo para que recibiésemos el perdón. Nos está diciendo, esto viene de Dios, que Dios mismo reconciliándose con nosotros, más bien reconciliándonos a nosotros con Él, que éramos nosotros los que estábamos alejados de Él. Él nos reconcilió consigo mismo. Dios es Dios de reconciliación. Para que también nosotros, dice, seamos ministros de reconciliación. O sea, que nosotros le hablemos a las personas para que todos se reconcilien con Dios. ¿Y cómo vamos a lograr que la gente se reconcilie con Dios si nosotros no nos reconciliamos con los que nos han herido, con los que nos han fallado? Algunos dicen, es que yo no puedo. También alguna vez yo dije eso. El abuso sexual es una de las cosas que más cuesta perdonar. Un abuso cuando se es menor de edad, cuando se es niño, cuando se es inocente, marca muchísimo. Y esto a mí me marcó por muchos años. Y yo guardé el secreto. Sin embargo, llegó el momento en que me di cuenta que yo necesitaba perdonar a ese hombre. Que yo ya tantos años después ni sabía ni quién era ni dónde estaba. No era que yo tenía que buscarlo a él, pero en mi corazón yo estaba atada a ese día del abuso. Yo estaba atada al dolor, a la ira, al asco que sentía, al dolor. Yo estaba atada. Y cuando yo entendí esto, yo me acuerdo que yo caí de rodillas y yo le decía, Señor, no puedo, no puedo. Y ciertamente yo no tenía la fuerza para perdonar, pero yo dije, Señor, pero si esto es para mi bien, yo decido, yo lo perdono. Y les puedo decir que el Señor sanó mi corazón y me liberó del dolor, de la ira, del enojo,
de la vergüenza y de todo lo que yo sentía. Yo no tenía por qué avergonzarme porque yo había sido una niña inocente. Yo fui la víctima. Pero durante tantos años estaba cargando sentimientos de culpa. Y yo hoy puedo hablar de eso. Antes yo no podía hablar de lo que me había sucedido. Hay muchos que tienen tanto dolor que no pueden hablar de lo que les sucedió. Porque mientras hay dolor, esa es una señal clara de que todavía no hemos perdonado. Pero con la fuerza de Dios, con la ayuda de Dios, con el poder del Espíritu Santo, es posible perdonar. Y entonces somos sanados y liberados, somos restaurados. Yo viví una restauración. Por eso entendemos que el Señor nos llama a reconciliarnos con los demás. Perdonar es acercarse a Dios, es seguir su ejemplo, es imitarlo a Él, es conectarse con Dios, con su amor, con su perdón, para que Él fluya. Perdonar es permitir que el reino de los cielos fluya en nosotros. Perdonar es el amor verdadero, es amar a mi prójimo, aun cuando me haya herido. Veía el testimonio de una mujer que tenía una sola hija, y a esa hija el novio la violó en una forma brutal y la asesinó en una forma espantosa. Pusieron al novio en la cárcel y esta madre empezó a escribirle, a decirle: te perdono porque Dios me ha perdonado a mí. Decido amarte porque Dios me ha amado a mí. No significa que no me duela lo que hiciste. Me dolió y me seguirá doliendo. Pero decido perdonarte y decido amarte. Y le siguió escribiendo cartas. Llegó a visitarlo y le dijo: Jesucristo es el perdón de Dios hecho persona. Es el amor de Dios muriendo en una cruz para perdonarte. Dios te ha perdonado y yo te perdono. Perdónate a ti mismo. Y ese muchacho fue impactado por esa actitud de esa madre y se entregó a Cristo. Cuando salió de la cárcel, se han convertido en los más cercanos. Juntos hablan de la palabra de Dios. Cuando él salió de la cárcel, lo estaba esperando el abrazo de esa madre que había perdido a su única hija. Abrazó al criminal que había matado a su hija. Pero él ahora era una nueva criatura gracias al perdón que esa mujer le dio. ¿Cuánto bien podemos hacer cuando perdonamos? ¿Y cuánto bien nos hacemos a nosotros mismos? Esa madre fue sanada de su dolor gracias al perdón. Mateo 5, del 44 al 46, dice así: pero yo les digo, amad a vuestros enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan el bien a los que los odian, oren por los que los ultrajan y los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y sobre buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amas a los que te aman, ¿qué recompensa tendrás? ¿No hacen también esto mismo los religiosos hipócritas en aquel tiempo a los publicanos? ¿No hacen esto también? Amar a nuestros enemigos, amar a aquellos que nos han hecho más daño. El Señor nos llama a hacer esto. Uno dice: no puedo, ciertamente, por nosotros mismos, imposible. No podemos. Esto solo nacerá de tu tiempo con Dios, de tu comunión con Dios, de estar agarrado del Señor. Porque dice: ama a los que te odian, bendice a los que te maldicen. Habla bien de aquellos que hablan mal de ti. Y esto te dará bendición. Vuelvo a decir, el perdonar
No podemos esperar perdonar hasta que yo sienta. Esto es un error, esto es caminar en las emociones, caminar en los sentimientos. Esto es ser un cristiano, lo que se llama sensual, dirigido por sentimientos, por emociones. Las emociones son variables. No podemos esperar hasta que yo sienta para perdonar. No. Al contrario, aunque no sienta, yo decido perdonar. Y porque decido perdonar, luego siento que tengo paz, que ya no tengo dolor, que ya puedo fluir. Primero decido, luego siento. He más o menos tratado de decir qué es perdonar. Pero ahora voy a decirles lo que no es perdonar. Perdonar no es pretender que el tiempo todo lo borre, porque esto no es cierto. Que el perdón, todo, el tiempo todo lo sana, no es cierto. Yo era una niña cuando fui abusada y pasaron muchos años y yo recuerdo que yo lloraba muchas veces y yo decía, dicen que el tiempo todo lo sana, pasan los años y cada vez que me acuerdo de esto siento el mismo dolor. Y muchas veces yo ni siquiera estaba pensando en aquello, pero mis reacciones eran bruscas, yo era muy, muy hiriente, muy agresiva, porque yo estaba con un enojo terrible contra aquel hombre, contra la vida. Así que no podemos esperar, porque el tiempo no es lo que nos da la fuerza para perdonar, sino que es el Señor el que nos da la fuerza, pero cuando nosotros decidimos perdonar. Perdonar no significa que se me olvidó, que me dio amnesia, que ya yo no me voy a acordar más de aquello. No, no se nos olvida. Pero aunque yo me acuerde, ya me acuerdo sin dolor, sin amargura, sin enojo. Perdonar, como dije anteriormente, no es solo el hecho de hablarle a la persona. Muchas veces hablamos con la persona, hasta vivimos con ella, pero realmente no le hemos perdonado. No es el tener relación con la persona realmente. A veces nos relacionamos, pero el dolor está ahí y en cualquier momento salta. Perdonar no es decir, no, no hay nada, no fue nada, no sentí nada. No, perdonar no significa que voy a negar que hubo una ofensa. No voy a negar que ha habido dolor. No voy a negar que me decepcioné. No voy a negar el dolor o las lágrimas que lloré. No, es cierto, me dolió, he llorado, pero aún así decido perdonar. Perdonar no es solo decir, pero que sí, yo te perdono. No es solo decirlo. No es solo una palabra. No es perdonar de palabra mientras en el corazón sigue el dolor. No, porque ahí vamos a estar con aquello ahí guardado siempre. Y siempre haya dolor y herida, en cualquier momento nos relacionamos con una persona y salta la frase, salta el resentimiento. Perdonar no es justificar lo que la persona hizo. No estoy diciendo que está bien lo que hizo. No es que estoy aceptando aquello malo que hizo. No lo acepto, no lo justifico. Pero perdono. No estuvo bien, pero perdono. Perdonar a alguien no es hacerle un favor a esa persona a la que estamos perdonando. Perdonar es hacernos un favor a nosotros mismos. El que perdona es el que se está haciendo el favor a sí mismo. ¿Y cómo sabemos que realmente hemos perdonado? ¿Cómo nos damos cuenta que realmente hemos logrado perdonar a aquella persona? Nos damos cuenta cuando ya no hay dolor. Cuando, aunque nos acordamos del evento, no hay dolor, no hay enojo, no hay resentimiento. No hay amargura. Cuando podemos ver a la persona y sentir paz, entonces podemos saber si hemos logrado perdonar. Cuando no hemos perdonado,
nos pasa lo siguiente. Esta es mi historia personal. La persona nos hacía una cosa hoy. Entonces, me deprimía y me entristecía y empezaba a sacar todo lo del pasado. Sí, hoy me hiciste esto, pero aquella otra vez me hiciste y aquella otra vez me hiciste. Y empiezo a recordar y a sacar un inventario, porque en realidad nunca perdoné. Entonces tengo una lista guardada de todas las veces que me hizo algo, de todas las veces que me traicionó, que me engañó, que me ofendió. Y entonces saco la lista. Y entonces vuelvo a llorar y vuelvo a sufrirlo. Y eso es lo que Satanás quiere. Porque entonces cuando hacemos eso, nos deprimimos. Cuando hacemos eso, caemos en un estado de ánimo horrible. Empezamos a sentir autocompasión, lástima por nosotros mismos. Y la autocompasión es como el trampolín para la depresión. Volver a sacar todo. Yo hacía esto, me sucedía una cosa hoy y volví a sacar. Y a veces no solo lo que aquella persona había hecho, lo que me habían hecho todos en el pasado. Y sacaba todo aquello. Y tenía lo que llaman los americanos un pity party. Una fiesta de autocompasión. Una volver a sacar todo el dolor y el resentimiento desde la infancia. Esto es navegar y hundirse en el mar del dolor y del resentimiento. Esto nos lleva a una gran depresión. Cuando no hemos perdonado cosas que tal vez nos hicieron en la infancia, cosas que nos sucedieron cuando éramos niños. Cuando no hemos perdonado, no estamos pensando tal vez en aquel pasado, pero hoy algo sucede y nos herimos fácilmente. Hay personas que se ofenden y se hieren tan fácilmente. Tal vez nadie les está ofendiendo, nadie les está hiriendo, pero se siente herida. Pero se siente ofendida, se ofende fácilmente. Es una persona hipersensible. ¿Pero por qué es tan sensible? Porque no ha podido perdonar el pasado. Entonces, la gente hace algo hoy y se siente ofendida. Está atada. ¿Cómo sé que he perdonado? Cuando yo ya no hago eso más. Que si alguien me ofende hoy, puedo perdonarle hoy y vivir el presente. Y no saco a colación todo aquello que mi pastor decía era como volver a revolcar en un basurero todo lo que me hicieron en el pasado. Volver a revolcar y volver a sacar aquello que nada bueno va a dejar. Hay personas que actúan, aún siendo adultos, como con mucha inmadurez, se enojan muy fácilmente, gritan, se ofenden. Tienen una incapacidad para relacionarse con las personas hoy, porque no han podido perdonar. Entonces, cuando nosotros podemos tener buenas relaciones, a pesar de que hayan problemas, a pesar de que personas fallen, cuando podemos tener paz y gozo, podemos saber que estamos caminando en el perdón, que estamos caminando en victoria. Cuando nosotros no perdonamos, según la palabra de Dios nos dice, tampoco el Padre nos puede perdonar. Leímos anteriormente Mateo 18:35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Si no perdonamos, no podemos ser perdonados. Somos un obstáculo para que Dios nos perdone, aunque Dios quiere perdonarnos porque nos ama, pero estamos siendo un obstáculo. Como dije anteriormente, el enemigo toma ventaja de nuestras vidas, nos daña en nuestras emociones, en nuestro presente. Pero también nuestras oraciones tienen estorbo. Oramos y vemos como que no hay respuestas, como que Dios no nos contesta. Y decimos, ¿por qué Dios no contesta mis oraciones? Marcos 11:25. Cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos los perdone a ustedes
por sus ofensas. ¡Qué clara está la palabra! Cuando estamos orando y sabemos que tenemos dolor con alguien, resentimiento, perdonemos ahí mismo. Ahí mismo perdonemos. Para que también nuestro Padre nos pueda perdonar. Dice inclusive la palabra de Dios que Dios no recibe nuestras ofrendas. Dice en Mateo 5:23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, perdónalo, reconcíliate. Dice que dejemos ahí la ofrenda y que vayamos y nos reconciliemos. Y entonces después nuestro Padre va a recibir nuestras ofrendas. Se quiere decir que todo lo que hagamos por agradar a Dios, no logramos agradarlo hasta que no hayamos perdonado. Vean que la falta de perdón es un gran obstáculo para nuestra relación con Dios. Saben, hermanos, que las heridas, cuando alguien nos hiere, cuando alguien nos ofende, esa es una trampa de Satanás. Es como que nos pusieran una carnada para ver si caemos en la falta de perdón y quedar ahí prisioneros. Una herida puede venir a ser una trampa donde podemos quedar enredados ahí en la falta de perdón. Así que no caigamos en las trampas del enemigo. Si alguien nos hiere hoy, hoy mismo perdonemos. Decidamos perdonar y sigamos orando. A veces no lo logramos en el primer momento. Sigamos orando todos los días. Yo les puedo decir, en mi propia experiencia, aprendí no solo a decir perdono a esa persona, decido perdonarla, sino que hubo un momento en mi vida en que yo había decidido perdonar, pero el dolor estaba ahí. Me levanté una madrugada y lloraba. Y el Señor me guió a bendecir a esa persona, a pedirle a Dios que la bendijera, que la ayudara, aún con aquello que me había hecho daño, aún con aquello que me había robado. Entonces yo tenía que decir, Señor, prospérala. Me costó tanto decir esas palabras. Yo recuerdo que salían unas lágrimas que yo sentía que nunca había llorado unas lágrimas tan calientes. Yo sentía como que me quemaban la cara, porque yo tenía que orar que le fuera bien, que fuese prosperada, que todo tuviera bendición. Oraba por su matrimonio, me costó. Y así cada noche me levantaba y oraba para que Dios le bendijera, hasta que llegó un día en que yo estaba orando para que el Señor la bendijera de una manera tan, con tanta pasión. Y yo decía, sí, Señor, por su matrimonio, por sus hijos, por su vida, bendícela con tanto amor, que yo en ese momento dije, wow, ya logré perdonarla. Siento amor por alguien que me había defraudado tanto, que me había herido tanto mi corazón. Pero logré hacerlo. No fue un día, si no les digo, fueron muchas madrugadas que yo me levantaba a orar para poder. Tal vez a usted también no le va a hacer en un solo día, pero ore bendiciendo a esa persona. Bendígala. Pídale a Dios que Dios bendiga a esa persona y eso te va a ayudar a perdonarla. Para que Satanás no saque ventaja contra tu vida, para que no hayan puertas abiertas en tu vida, para que tus emociones sean sanadas, para que espiritualmente estés sano, para que el Señor pueda recibir tus ofrendas y aquellas cosas con las que quieres agradar, para que tus oraciones no tengan estorbo. Mira todo lo importante, para que seas una persona emocionalmente sana. Mira lo que dice en la palabra, que muchas veces nuestra fe es anulada por la falta de perdón. Porque si estás tan herido que no puedes creer en las personas, y muchos dicen, yo no puedo creer en la amistad, yo no creo en los amigos porque amigos no hay, o yo ya no creo en el amor,
en el amor de pareja, si no podemos creer en lo mejor de los seres humanos, tampoco estamos creyendo en Dios. Nos cuesta creerle. Creemos que Dios existe, pero nos cuesta creer en su amor para con nosotros. Nos cuesta creer en sus bendiciones. Nos cuesta creer en sus misericordias. Nos cuesta creer en su cercanía. La falta de perdón va anulando nuestra fe. ¿Cómo creer en que Dios nos va a bendecir? ¿Cómo creer en que Dios nos ama tan profundamente? ¿Cómo creer en esas bondades de Dios si no podemos creer unos en otros? Así que es importante poder perdonar para que nuestra fe sea fortalecida. Es importante poder perdonar para poder fluir en amor, porque no podemos fluir en amor y en resentimiento, fluir en amor y en odio. No podemos. Para que fluya amor en nuestros corazones, en nuestro ser, es importante que fluya el perdón. ¿Cuántos matrimonios llegan a decir, yo ya no lo amo o yo ya no la amo? Y están convencidos de que ya no hay amor y que la única manera es el divorcio. Y en realidad no es que no hay amor, es que hay resentimiento. Y el resentimiento opaca el amor, hace que no podamos sentir el amor, no podemos fluir en amor. Pero cuando aquellas parejas deciden olvidar definitivamente el pasado, enterrarlo, no volver a hablar de ello, no traerlo a la memoria, cuando decidimos, así como Dios ha perdonado nuestros pecados y dice que Él no los trae a la memoria y que Él no se acuerda ya más de nuestros pecados porque los arrojó a lo profundo del mar, cuando nosotros decidimos hacer eso con las personas, podemos fluir en amor. El amor vuelve a aquel matrimonio, el amor vuelve a las relaciones cuando permitimos que el perdón fluya. Hay varios pasos para poder perdonar. Vamos a ver algunos de ellos. Yo le voy a decir, primero tome la decisión. No espere a sentirlo, recuerde, no es un sentimiento, no es una emoción, es una decisión, decídalo. Segundo, haga una lista de todas las personas que te han herido y con las que te sientes que hay dolor en tu corazón. Haga una lista y empiece a orar por ellas, bendiciéndolas cada día y pidiéndole a Dios que las bendiga. Otro punto. Arrepiéntase por la falta de perdón y confiéselo delante de Dios. Confiéselo para que el enemigo no tome ventaja sobre tu vida. Confiesa que hay dolor, que hay resentimiento, que todavía te duele. Esto es muy importante. Decirle, Dios, me duele. Si tienes que llorar delante de Dios, llora todo lo que quieras. Pero decide perdonar. Si es necesario que le pidas perdón a una persona porque has herido o porque has guardado falta de perdón, resentimiento, pídale perdón verbalmente. Y eso va a ayudar a sanarte a ti y tal vez sane también a la otra persona. Pida perdón. Esto es humillarse delante de Dios, pero pedir perdón es poderoso. Renuncie a todo resentimiento, a toda amargura, a todo odio, a toda venganza. Como le decía, no solo perdone, también póngase en la posición de aquella persona y trate usted de encontrar razones que pueda justificar por qué aquella persona actuó así. A veces hemos tenido dolor con nuestros padres porque fueron duros, porque fueron severos, porque nos abandonaron. Pero si tal vez nos ponemos a analizar, ¿y por qué nuestros padres actuaron así? ¿No será que también a ellos los maltrataron, los hirieron, los abandonaron? ¿No será que no conocían otra cosa? ¿No será que no han tenido un acercamiento nuestros padres con Dios? Cuando nos ponemos en la posición de ellos, se nos hace más fácil perdonarlos. Tratemos de encontrar razones del por qué aquellas personas que nos han herido
nos han herido y se nos hace más fácil entenderlos y también perdonarlos. Cuando hay otro paso para poder perdonar, cuando usted siente que el dolor es muy grande y que no puede perdonar, póngase en la posición que Jesucristo, cuando estaba en la cruz, Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesucristo estaba orando por la humanidad que lo había puesto en esa cruz. Si Jesús perdonó y tú eres cristiano, entonces piensa: ¿me han ofendido a mí tanto como a Cristo? ¿Me han latigado? ¿Me han hecho juicios injustos? Cualquier cosa que te hayan hecho, piensa en Jesucristo, que aun cuando a Él le hicieron lo peor, siendo Dios, fue rechazado, se le hizo juicio injusto, lo abandonaron sus mejores amigos, uno de los más cercanos lo vendió, lo traicionó. Él que solo hizo el bien, lo mataron. ¿Te han hecho a ti algo tan grande como lo que se le hizo a Cristo? Él fue humillado. Así que cualquier cosa que te hayan hecho, ponte en la posición de Cristo. Aún así Él decidió perdonar. Entonces piensa: ¿el mal que me han hecho es tan grande como el mal que le hicieron a Cristo? Estoy segura que no. Nadie te ha matado en una cruz. Así que si Cristo pudo perdonar, nosotros también. Entre todas estas cosas que podemos hacer para perdonar, una cosa importante para poder perdonar a los demás es: perdónate a ti mismo. Perdónate aún por haber tenido dolor, por haber tenido resentimiento. Perdónate tus fallas, perdónate tus caídas, perdónate tus pecados. Si ya le has pedido perdón a Dios y Él te ha perdonado, perdónate. Perdónate porque Dios ya te perdonó. Perdónate a ti mismo para que puedas fluir en perdón para con los demás. No seas estricto contigo mismo. Dios no lo es. Dios no es estricto para contigo. Perdónate. No tienes que ser perfecto para alcanzar el amor, la misericordia de Dios. No tienes que hacer nada para alcanzar el amor y el perdón de Dios. Solo creer en Jesucristo, arrepentirte de tus pecados y recibir a Cristo. Eso es todo lo que tienes que hacer. Y recibes el perdón. Así que perdónate. Ahora, si usted tiene que pedirle perdón a alguien, si usted sabe que usted ha herido personas y usted tiene que pedir perdón, pida perdón. Pero ¿qué sucede si esas personas no te perdonan? Nada. Usted ya cumplió, usted pidió perdón. Es muy importante pedir perdón cuando hemos sido nosotros los que hemos herido, cuando hemos sido nosotros los que hemos dañado a alguien. Es muy importante pedir perdón. Pedir perdón libera a esa persona, pero te libera a ti. Pedir perdón hace que la gloria de Dios pueda descender sobre tu vida. Pide perdón, pero recuerda que es pedir. Cuando yo pido, la persona está en la autoridad de darme lo que pido o no, de concedérmelo o no. Si la persona te concede el perdón, gloria a Dios. Si no te la concede, perdónala y ama. Nadie está obligado a perdonarte. Pero si ya Dios te perdonó y te has perdonado a ti mismo, ten paz en tu corazón. Hay recompensas por perdonar. Dios te va a llenar de su gloria. Dice en la palabra Ezequiel 33:19, cuando el impío se aparta de su impiedad y actúa conforme al derecho y a la justicia, vivirá por ello. Hay vida en abundancia para ti. Hay vida. Hay retribución. Dios te bendecirá. Dice el Señor: yo soy el que borro tus rebeliones. Por amor a mí mismo, no me acordaré de tus pecados. Dios fluye en perdón hacia ti. Dice: ¿qué Dios hay como tú que perdonas la maldad y olvidas el pecado de tu pueblo? Dios no va a retener el enojo. Dios fluye en perdón para aquellos que perdonan.
Por último, quiero decirte, recuerda que el perdón es un estilo de vida. Así como Mateo le preguntaba al Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? 7 veces 7. Y el Señor contesta, hasta 70 veces 7, que significa siempre. Es un estilo de vida. Perdonamos lo del ayer, perdonamos lo del pasado, perdonemos hoy. Si mañana alguien te ofende, mañana mismo, perdona. No guardes el dolor, no guardes el resentimiento, no guardes la herida, perdona. Porque entonces Dios te bendecirá, Dios te premiará, Él se vengará, Él hará juicio, Él es justo, Él te ama. Entrégale ese dolor al Señor. Solo déjame orar por ti un minuto. Y oro en el nombre de Jesús, que por el poder del Espíritu Santo, el Señor ahora restaure tu corazón herido, restaure tu corazón. Y que el Señor te llene de su gozo en este momento. Te llene de su gozo, de su paz. El Señor te ha perdonado todos tus pecados. Ahora yo oro que puedas perdonar. Que puedas perdonar a todos los que te han herido en esta vida. Para que haya paz y gozo en tu corazón. Para que las bendiciones de Dios te alcancen. Y no haya nada que estorbe tu relación con el Señor. Oro en el nombre de Jesús, que ahora mismo ahí donde estás, el poder de Dios fluya en tu corazón y su amor te traiga consuelo, te traiga paz y fluyas en perdón en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.